El tren aquí en este pueblo tiene una historia, de eso se encargará nuestro cronista. Y también hay algo, es que ahora mismo estamos en una situación en la que a lo mejor lo que podemos ver es pasar el tren. Y creo que nos vamos a quedar en eso si no hay un movimiento ciudadano que respalde que pare, pero que no pare el butanero, sino que pare un tren de pasajeros en todas condiciones. Hay otras muchas más reivindicaciones que ya las dirán ellos. Por lo tanto, muchas gracias por vuestra asistencia. Gracias y pues yo paso la palabra al cronista que va a ser moderador de la mesa, don Manuel Enrique Medina y Tornero. Bien, buenas noches. ¿Ese? Los dos. ¿Los dos? Ambos. Uno para la. Ya, para la. Buenas noches. Yo voy a hablar muy poquico, ¿eh? Hay tres espadas en ese símil taurino en la mesa, con lo cual voy a robar muy poquico espacio, pero sí lo suficiente como para poder centrar el tema, porque incluso lo que yo vaya a decir, ellos posiblemente lo conocen, pero es importante que los que habéis tenido la gentileza de venir, pues un poco tengáis una visión de conjunto de lo que ha supuesto el tren para Archena. Son unos apuntes breves, con lo cual no me puedo extender demasiado. Posteriormente iré dando la palabra y un poco viendo cómo se va a desarrollar. Cuando a comienzos del siglo XIX empiezan a aparecer los primeros ferrocarriles en Europa, España disponía de un sistema muy rudimentario de transporte. En 1840, concretamente, solo había 4.000 kilómetros de carreteras en nuestro país. Unos años importantes fueron 1825, cuando se estrenó el primer ferrocarril en Europa, entre Stockton y Darlington, en Gran Bretaña, lo que supuso ya diríamos, un momento de salida importante. La primera línea férrea en España, concedida, que no instalada, fue el 23 de septiembre de 1829, una línea pequeñita, que nuestros contertulios sabrán perfectamente, que pretendía enlazar Jerez de la Frontera con el puerto para poder salida al vino de Jerez. La primera instalación, por lo menos así aparece en la enciclopedia del ferrocarril, es la mina de carbón en Asturias para dar salida al carbón desde Mieres al mar en 1836. Y la primera urbana, fue el ferrocarril Barcelona-Mataró en 1848. Bien, son unas cifras hito para poder entender lo que viene a continuación. El alcalde de Cartagena tiene un interés especial, por eso creo que sería importante que Cartagena tenga un encuentro de estas características también. El alcalde de Cartagena fue el primer alcalde de la provincia entonces que mostró interés porque hubiera un ferrocarril. Y lo que hizo fue ponerse en contacto con el gobierno, que le hizo realmente muy poquito caso. En el año 1850 se presenta lo que se denominó entonces, ahora le llamamos Corredor del Mediterráneo, y entonces ya se llamó Línea del Mediterráneo. Su pretensión era unir Cartagena con Madrid, pero eso no cuajó realmente. Ese año, 1850, lo digo para que veáis cómo voy a enlazarlo con la historia de Archena. Ese año 1850, el marqués de Corbera, todavía no era ministro de Fomento, adquiere el balneario de Archena. Adquiere el balneario de Archena y adquiere una enormidad de propiedades agrícolas en las Torres de Cotilla, Ceutí, Lorquí, Alguaza y otros pueblos del noroeste. Es una fecha muy importante para nuestra historia.
En diciembre de 1850, el alcalde ve que esto no tiene salida y reúne, como suele hacerse, a los empresarios cartageneros para decirles que es importante el proyecto del ferrocarril. Tampoco es que tuviera un eco importante, pero hay uno de ellos, Santiago Fernández Navarrete, que está dispuesto a quedarse con una licencia teórica que el gobierno les concede. Una licencia teórica. 1850. Todavía no ha nacido la línea, lo que sería la gran línea que lo construiría posiblemente, que es, ya sabéis, el ferrocarril Zaragoza-Madrid-Alicante o Madrid-Zaragoza-Alicante. Exactamente. Bien, que construiría realmente el ferrocarril a partir de 1856. La primera intervención del marqués de Corbera, ojo a visor, desde 1851, es en 1855. Ya en las Cortes, él había presentado 31 mociones de apoyo a muchas de las mociones de los diputados murcianos y senadores, con lo cual era un hombre que se le veía, ya era ministro de Fomento. Pero no sería hasta que el golpe militar, que todos conocéis, de O'Donnell, que consiguió acabar con lo que se ha denominado históricamente el bienio progresista, en el que se tomó la decisión más o menos, digo más o menos, porque esto llevó años después, más o menos concreta, de que se expandiese la red de ferrocarril en España y de manera particular que se expandiese en la línea Madrid-Barcelona. Perdón, tengo que mirarlo porque estas notas son muy recientes para mí, Madrid-Bilbao y Madrid-Cartagena. En el bienio progresista se había avanzado muchísimo en la línea Madrid-Albacete y ahí se había parado. No se había movido ni un solo kilómetro. Bien, por fin el gobierno toma conciencia y en pública subasta adjudica la línea a José de Almazán, un ingeniero del que se tiene un grato recuerdo, dicen los cartageneros. Las autoridades de la provincia apostaron realmente, y aquí viene el problema, apostaron por un itinerario, que vosotros sabréis mejor que yo, que era un itinerario que la conexión de Albacete querían que se hiciera a través de La Mancha por Almansa, Yecla, Jumilla, Cieza. Esa era la propuesta de nuestros gobernantes provinciales. Pero el marqués de Corbera dice que dururú, que el tren tiene que pasar por sus tierras, porque él tiene que sacar los albaricoques, tiene que sacar los limones y tiene que sacar las naranjas, que para eso se está dejando la piel. Esta pelea duró 10 años. Esta pelea duró 10 años. Hasta 1859, que hubo una nueva propuesta de tres diputados que siempre se han destacado en el tema de las comunicaciones, de tres diputados murcianos, Marín Barnuevo, José de Aldama y Cristóbal Campoy Navarro. Ya Cánovas del Castillo no quiso saber nada del tema, tampoco otros que luego aparecieron posteriormente. Pensar que la política entre los conservadores y los liberales estaba llevando a una lucha fratricida auténticamente y donde el ferrocarril era una de las cosas que pagaba. Bien, por fin se le adjudica definitivamente a MCA la línea en el año 56 para 90 años. Hay que olvidar que el dueño de esa línea es el marqués de Salamanca, íntimo amigo de nuestro marqués de Corbera. Con lo cual, diríamos que miel sobre hojuela. Se le da una subvención nada más y nada menos que de 360.000 reales por kilómetro. Y además obliga a que los ayuntamientos murcianos le den 12 millones de reales en un pago a 20 años. Ayuntamiento que quería que el tren pasase por el pueblo o más cerca tenía que pagar. Bien, elementos técnicos como que los planos fueron elaborados por la empresa de Júbar y Castilla, etc. Y se seguía manteniendo el gran problema de Almansa o Hellín,
Es decir, si se pasaba por Almansa, se desviaba hacia Yecla, etcétera. Bien, con todo, por fin ya aparece en el boletín oficial en 1859 y un titular del periódico entonces más potente en Murcia, que era La Paz, que dice: por fin la provincia de Murcia necesita salir de su letargo y abatimiento, dando impulso a su riqueza mediante las vías de comunicación. Bien, la obra se adjudica a una empresa catalana, Mayol, y por fin ya el tren se ha puesto en marcha. Teóricamente, y digo teóricamente. Bien, el tren queda ligado a Archena no solo por la presencia y la importancia del ministro de Fomento, Rafael de Bustos, sino que además se consigue que se construya la carretera de la estación al balneario, con un problema: no estaba el puente todavía. Pero él, sabiendo que esto iba a ir sobre ruedas, pues entonces hace que, como me habéis oído en alguna ocasión, hace que el alcalde le pida, le ruegue a la reina Isabel II la construcción del puente. Así ocurre. La reina concede la construcción del puente, con lo cual Marqués de Cobera va cerrando paulatinamente, con su poderío, va cerrando todo lo que a él necesitaba. Bien, sigue sin resolverse todavía por dónde va a venir el tren, pero el Marqués de Cobera no cesa, él dice: que empiecen la obra. Y así fue como consiguió llevarse el agua a su bancal, que decimos aquí. Ya sabéis la anécdota esa, que tengo que mirarlo. El 24 de octubre de 1862, aprovechando que la reina viene de un viaje de Europa, hace el famoso viaje ficticio de Cartagena a Murcia. Ni había estación en Cartagena, ni había estación en Murcia. Habían hecho unas barracas murcianas con lona y con tal, para que la reina... Llovió a cántaro ese día, pero ella no se mojó, evidentemente. Bien, solo deciros que 24 de octubre de 1862, teóricamente, es una fecha política de que el tren llega Cartagena-Murcia, pero no sería prácticamente hasta un año después, no llegó a un año, febrero de 1863, cuando llega formalmente el tren a Murcia. Simplemente daros un detallico y voy terminando. La línea se hizo, y corregidme si mis notas no son así, en cinco tramos de importancia. El primer tramo fue Murcia-Cartagena. Pensar que hubieron obras de edificación en todas las estaciones que voy a nombrar: Murcia-El Carmen, Beniaján, Torreagüera, Los Ramos Alquería, Cantera, Riquelme Sucina, Barsica, Torre Pacheco, La Palma Pozo Estrecho, Los Molinos, Barrio de Perá y Cartagena. El segundo tramo es el que nos interesa a nosotros especialmente, fue Cieza-Murcia, inaugurado el 8 de octubre de 1864, dos años después de que viniera la reina. Pero previamente, para que veáis el poder del Marqués de Corbera, previamente se hizo una prueba Murcia-Archena, pagada por el Marqués de Corbera, con banda de música incluida en los vagones, con una invitación de 300 personas a tutiplé, incluida la comida, para que se pudiera comprobar la fortaleza y la importancia para el turismo balneoterápico, como así se demostró posteriormente, que podía tener esa línea. El tercer tramo fue Cieza-Calasparra, casi un año después, 27 de marzo de 1865. Y un mes después, el cuarto tramo, que era el de Agramón-Calasparra, que es un tramo que todos los que hemos ido a Madrid sabemos que es un tramo enormemente difícil y complicado por la orografía. Y al final, un quinto tramo, según la enciclopedia del ferrocarril, en el ámbito de Cartagena, que interesaba un ramal especial al puerto de Cartagena. Bien, la línea definitiva y comercial, se abría de Albacete a Cieza el 10 de octubre de 1864. Y no sería hasta el 1 de marzo de 1865, coincidiendo con la inauguración de nuestro puente, cuando la línea cerraría realmente su círculo. 1850, 1865, 15 años en los que
muchas veces el proyecto durmió en los pasillos como tal. Bien, y voy terminando con unos pequeños apuntes que nuestros invitados de fuera pues también pueden conocer. El tren supuso un gran avance para la región de Murcia y gracias a él llegó, no olvidemos, el telégrafo, una herramienta muy poderosa para la comunicación. Se creció el tejido industrial un 55% en la región. El ferrocarril hizo crecer, por ejemplo, la industria conservera, la industria de exportación, aparte de acortar el viaje, evidentemente. Tengo unas notas de cuando escribí mi libro de Archena, que en 1870, 15 años después, uno que venía al balneario tardaba 24 horas Archena-Madrid. Pero esa misma persona tardaba 5 días o 6 en tartana, por decirlo así, o en diligencia, Archena-Madrid. Es decir, que incluso desde ese punto de vista era importante. El ferrocarril, a partir de esos años del el último cuarto de siglo del siglo XIX, llenó el balneario de gente. Los productos de nuestra huerta de Archena, se pudieron exportar. A finales de siglo había en Archena 32 empresas exportadoras. El esparto podía salir de una manera especial para que no se lo quedaran todos. Concretamente, el esparto de Ricote se venía aquí y luego se llevaba. En Archena se recibió, muchos se acordarán, ayer lo vimos en una película que se estrenó sobre la vida de Vicente Medina, se recibió a Vicente Medina y la estación fue un lugar muy poderoso durante la Guerra Civil. En su entorno se creó un aeródromo en el que se montaban y se probaban los aviones rusos que llegaban a Murcia. Se tuvo que adaptar la estación, crear unos andenes especiales, crear unos diques para que se descargaran los grandes cajones en los que venían los aviones, así como para la subida de los tanques para su transporte a los frentes. Solo deciros que había casi un tren diario para traer material a la comandancia. No pensar que Archena llegó a tener más de 5.000 soldados con todo lo que implicaba de maquinaria, etcétera, etcétera, etcétera. Eso sirvió para que tanto los ferroviarios como el personal que sirvió en la estación tuvieran un plus de condena al acabar la guerra por haber servido desde ese punto de vista estratégico al ejército republicano. En concreto, Archena cambió especialmente con la llegada del tren y eso que lo tenemos, no lo tenemos en la puerta, hay que ir unos cuantos kilómetros, pero no obstante fue un beneficio económico extraordinario que evidentemente no podemos dejar perder. Muchísimas gracias y voy a pasar a presentar a los que me acompañan en la mesa. En primer lugar va a intervenir Domingo Centenero, por el nombre, por el apellido y por el nombre os tiene que sonar. Sus raíces son archeneras. Y bienvenido, Domingo. Él nos va a hacer un planteamiento y además tiene diapositivas, tiene transparencias, nos va a hacer un planteamiento general del problema que nos ocupa aquí esta noche. Domingo. Voy a hacer una breve visión de la situación del ferrocarril hoy día. Voy a intentar ser lo más breve posible. Mis compañeros van a hacer una... Voy a hacer a medio camino entre la historia actual y un poco la historia relativa de cuáles son el estado de este ferrocarril. Pensaba empezar por don José Almazán, esta memoria del ferrocarril de Albacete-Cartagena de 1857... Pero creo que después de la intervención de Manuel Medina puedo pasar toda la parte que corresponde al siglo XIX y directamente, bueno, primero comprender un poco los condicionantes geográficos, que creo que son claves para comprender el desarrollo del ferrocarril en esa doble línea que baja por aquí, que es la actual
carencia del ferrocarril. Aquí estaría la antigua línea de la conocida como la Chicharra, de este corredor, digamos, de que son corredores que son clave para el desarrollo de la región. Un corredor que vendría de este a oeste, desde Alicante hacia Almería, que es actualmente el que viene delimitado por el corredor mediterráneo, que veremos que es bastante importante, y otro corredor que viene desde Cartagena y que, pasando por Archena, nos lleva directamente hacia la villa de Yin y automáticamente hacia Albacete. Estos dos corredores son claves, ya lo planteaba el propio Almazán en su obra en 1857, y de hecho nosotros conocemos cómo estaba estas líneas de ferrocarril. En verde tendríamos las líneas de ferrocarril, con excepción de la que corresponde a Chinchilla, que ha sido sustituida por esta línea de amarilla, que es la variante de Camarilla, y esta línea de aquí se ha desmontado entre Cieza y Calasparra y se ha transformado en una vía verde, ¿de acuerdo? Nos encontraríamos con el antiguo ferrocarril de Baza, en rojo son las que no se han construido o están ya transformadas en vía verde, el antiguo ferrocarril del Chicharra, que llegaba hasta Jumilla, ¿de acuerdo? Sería esta línea de aquí. Y nos encontramos con estos dos grandes corredores en verde. Un corredor que conecta la región de manera este-oeste, que se encuentra prácticamente solucionado porque están todos los tramos actualmente licitados o en fase de licitación y que se van a construir automáticamente ya. Y un tramo que ahora mismo está desmantelado, que iría desde Murcia hasta a Ellín y desde allí camino de Albacete. A lo largo de los años, en 1870, podemos observar cómo nos vamos encontrando los servicios del ferrocarril, cómo se van extendiendo en la región. En 1910 ocupan casi y hacia 1930 toda la región y empezamos a perder ferrocarriles. En un momento determinado se introduce una discusión en Europa que va a ser clave a partir de la década de los 90 sobre cuál va a ser los modelos de conexión ferroviaria que van a existir. En España, anteriormente a 1992, en 1988, tras las decisiones de Enrique Barón y el desmantelamiento de muchos ferrocarriles, se decide en 1988 adaptar por primera vez las vías de los ferrocarriles españoles a las vías de ancho estándar. En España existen tres tipos de vías, vía rápido, existe la vía de ancho estándar, o también conocida como AVE, ancho de vía estándar, o alta velocidad española. Los ingenieros tienen bastante mala idea al colocarle el nombre al AVE. La segunda vía sería la vía de ancho ibérico, que fue la que se adoptó en España y es una vía de ancho distinta al ancho de vía europeo, y eso pues digamos que estimula la invención del Talgo, el tren articulado ligero de Goicochea Oriol, que permite la adaptabilidad de esos anchos de nuestros trenes. A partir del 92 se adopta ese ancho de vía estándar y entonces empieza de nuevo a llegar el tren a las ciudades. Como había sucedido ya con Tomanolo, con la reina Isabel II, los políticos luchan por hacer llegar ese nuevo tren a sus ciudades en vez de adaptar las vías de ancho ibérico y, consecuentemente, se inicia una rápida construcción de una ingente cantidad de dinero que, además, desde mi punto de vista, fue una mala decisión económica y, consecuentemente, política, que hipotecó la inversión. En ese momento en Europa hay dos corredores que se están discutiendo, el corredor mediterráneo y el corredor atlántico. Europa se decide por este corredor mediterráneo que podemos ver aquí, 1 y 2, y luego hay un corredor atlántico que luego veremos que va a generar un debate político bastante importante. En los presupuestos generales de 2017 nos encontramos con que el corredor interior está casi completamente definido. A partir de 2017, la situación política, como todos sabemos, cambia. En ese momento, la no inversión en el corredor mediterráneo se debía principalmente a los problemas de Cataluña, cambia a partir de la llegada del gobierno de Pedro Sánchez y se traslada, dado una mayoría en la que juegan un papel bastante importante todos y sobre todo por las demandas de la Unión Europea, a una inversión continuada en todo el corredor mediterráneo. También porque hay una serie de lobbies, como puede ser Ferrmed, que deciden invertir en este corredor donde casi todos los tramos están ya casi licitados, ¿de acuerdo? Y podemos encontrar cómo a partir de 2017 cambia la situación. ¿Eso en qué nos afecta?
Sobre todo porque la llegada de ese corredor mediterráneo sirve para desarticular de alguna manera esa línea de conexión que se había desarrollado en 1857 por Almazán, que además había sido la primera en un debate bastante potente sobre por dónde había de llegar el tren y que conectaba al puerto de Cartagena directamente con Madrid, recorriendo una ruta que permitía articular, como ha explicado Manolo, directamente todos los bienes de producción que iban destinados al consumo hacia el exterior. De hecho, pues explotaciones agrícolas bastante importantes o el desarrollo de esas explotaciones agrícolas hacia el exterior, que luego serían muy, muy importantes a partir de los 50 a los 60, con la creación de la década de los 20, con la instalación de los motores, ¿no? De los que hablaba mi abuelo en aquella época. ¿Qué es lo que sucede entonces y qué nos encontramos en este momento? En este momento nos encontramos con que la construcción de las vías férreas del siglo XIX se hizo con unas pendientes menores que la construcción de las vías férreas que se han hecho en el XXI. Esto genera un problema sobre todo porque una serie de decisiones políticas tomadas para salvar los denominados tubos del trasvase, ¿de acuerdo?, a la altura de Orihuela, pues generan que la pendiente ascienda a un 25, mientras en esta línea de aquí se encuentra en un 13, ¿vale?, teniendo en cuenta ya la variante de Camarillas. La conexión, por tanto, es bastante importante y genera un debate muy, muy fuerte en la prensa catalana. Genera un debate muy, muy fuerte en la prensa catalana porque hay un problema de pendientes a la hora de obtener la máxima rentabilidad al ferrocarril, ¿de acuerdo? Esa profecía autocumplida del problema de las pendientes conlleva a que desde el punto de vista del corredor mediterráneo se empiecen a evaluar posibles rutas que sean importantes en el caso de trasladar los productos que tienen que salir desde Murcia hacia el exterior o que tienen que pasar por Murcia. Dice, el gran tabú del corredor mediterráneo, el tramo Alicante-Algeciras, no podrá trasladar mercancías. El nudo gordiano de ese problema se encuentra en la región de Murcia. Se empiezan a plantear una serie de rutas interiores, que es la ruta 16, ¿de acuerdo? Una vez más La Vanguardia, por el interior, que pasa por Albacete, esta ruta de aquí que mantiene pendientes inferiores, y la ruta del corredor mediterráneo tal y como viene delimitada. La tensión directa de, estos problemas conlleva a plantear de nuevo la funcionalidad de esa línea que va desde Cartagena y que abastece al puerto de Cartagena y que hasta ahora solo había exportado graneles en su inmensa mayoría, por el problema de velocidad sobre todo, hasta Madrid, pasando por Hellín y conectando con Albacete. Esa ruta 16, bastante importante que la podemos ver aquí, va a ser un nuevo planteamiento para intentar salvaguardar, de acuerdo, desde Algeciras, los problemas que se establecen en las pendientes en la región de Murcia. Al mismo tiempo, en la región de Murcia se empieza a plantear el desarrollo de un ZAL que va ligado a ese corredor mediterráneo, el denominado Medfoot, ¿de acuerdo?, que al final lo van a construir, como siempre, dentro de Murcia, entre Murcia y Alcantarilla, y genera una serie de tensiones bastante importantes porque derivan también de los problemas de la llegada del corredor mediterráneo y de los retrasos que se establecen. En ese marco de tensión y de desarrollo vienen delimitados los problemas del ingreso en las diferentes ciudades. Por ejemplo, la plataforma por el tren en defensa del tren de Alcantarilla planteó incluso que el tren saliera fuera de Murcia y que la estación del Carmen fuera una estación terminal, una cosa que sabemos que no se planteó. Se planteó una variante, ¿de acuerdo?, y otra variante, son cosas que ya no sucedieron, pero que está bien que conozcamos. Y el otro problema que se plantea es el ingreso a Cartagena, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son los problemas que se delimitan aquí? En primer lugar, el primer problema es la continuidad del corredor mediterráneo, que viene impulsado por una serie de fondos europeos, cuyos tramos se encuentran todos en construcción. El segundo problema es delimitar qué obras son necesarias hacer, como pueden ser el ingreso en Cartagena. Este es uno de los grandes atranques que existen a fecha de hoy en el desarrollo de ese ferrocarril.
Es decir, si tuviéramos que delimitarlo en tramos, nos encontraríamos en un primer tramo, que sería de Cartagena a Murcia, el ingreso del corredor mediterráneo en Cartagena y las soluciones de conexión con el puerto de los la futura ZAL de los Camachos. En segundo lugar, nos encontraríamos el problema de Murcia con el problema de la circulación de esos trenes, que prácticamente está resuelto. Y el tercer problema, que es el más grave de todos y donde ahora mismo no tenemos el tráfico, es el que se concentra entre Murcia y Ehín. Esa es la gran demanda que tenemos como murcianos, la transformación de esa vía. Como explicarán mis compañeros a continuación, la transformación de esa vía viene delimitada. Legalmente, lo va a explicar mi compañero Pedro, a través del PITBI y una serie de cuestiones de carácter institucional en las que yo no voy a entrar, y Antonio va a centrar la exposición en los problemas a los que remite la financiación europea. Porque es evidente que esta línea es clave. Y es clave por dos cuestiones que yo siempre he delimitado. Es clave para los murcianos porque es su conexión con su puerto natural. Es clave para los murcianos porque articula no solo de este a oeste la región de Murcia, sino también de norte a sur. Y además es clave porque esta construcción ferroviaria tiene pendientes menores y, por lo tanto, los costes de energía, de traslado de producto, van a ser menores que cualquier otra ruta. Y además, no solo eso, nos permite articular la región de Murcia, que eso es clave para nosotros, desde mi punto de vista personal. Bien, es evidente que todos los problemas, como el de la zona de los Camachos, este he traído solo un pequeño del DAFO de las diferentes ubicaciones, se encontraban ya delimitados, ¿de acuerdo? Problemas de ubicación de los Camachos, dónde vamos a colocar el tren, si lo tenemos que soterrar o no lo tenemos que soterrar, estaban ya ubicados en todos los proyectos. Si repasamos los proyectos, tenían ya bastante claros qué es lo que iban a hacer. El problema de todo ello ha sido siempre un interés político que no ha estado claramente delimitado para diseñar desde la región de Murcia e insistirle al Estado cuál tiene que ser el futuro ferroviario de la región. Y nos hemos enfrentado en los últimos 20 años a la inexistencia de unas líneas claras que nos permitieran delimitar cuál iba a ser el futuro y qué es lo que planteamos para él. La consecuencia de todo ello es que nos encontramos con un problema bastante importante. ¿Por qué? Porque, como podemos apreciar, la logística ferroviaria de la región de Murcia tiende a desarrollarse hacia Alicante y no hacia el interior. Y a nosotros nos interesa que se desarrollen las dos líneas, sobre todo para dar salida a nuestros productos y también para conectar a nuestra gente con cercanías o servicios de proximidad. Con lo cual, yo lo que demando es que desde el siglo XIX, desde que Almazán en 1857 planteara la construcción de esa línea y estableciera que era muy importante la línea que conectaba el corredor mediterráneo, que venía desde Alicante y que en un futuro podría ser importante, él exponía que la principal conexión era la que conectaba el puerto de la región de Murcia automáticamente con Albacete. Recordemos también que eran provincias que van a estar hermanadas durante un montón de años. Esa conexión la tenemos que recuperar como sea. Y dejo ya a mis compañeros para que expliquen cómo ha sucedido toda esta toma de decisiones. Tres ideas. La primera, tenemos que mantener una conexión norte-sur en la región de Murcia que articule la conexión del puerto con nuestra salida a Madrid. Y esta es complementaria a la inversión en el corredor mediterráneo. Y yo creo que el gobierno de la región de Murcia está haciendo los deberes mal y tarde. Y espero que los haga donde los tiene que hacer para que la financiación llegue de alguna manera a esta red de ferrocarril que no se puede abandonar ni tampoco podemos dejar que se construya o se transforme, mejor dicho, en una vía verde como tantas otras. Muchas gracias, amigo. A continuación,
Tiene la palabra Pedro Carrillo, de la plataforma, ¿verdad? Sí, de la plataforma. Viene en sustitución, ya como se ha dicho Pepe, de Joaquín Contreras, de la plataforma de soterramiento, defensa del soterramiento. Nos va a dar, me decía, una visión institucional en torno a ese problema. Sí, bueno. No porque él defienda la institución, está claro. Buenas noches. Yo después de estar escuchando las intervenciones, la tuya, creo que no hace falta otro marqués de Corbera. Sí, claro. Porque por lo menos yo creo que el que más ha hecho a nivel de ferrocarril aquí en la región. Pero no lo hacía por Cáritas. No. Le interesaba, pero es que ahora interesa. Nos interesa a nosotros. Bueno, buenas noches. Espero que esta noche Archena no pierda su tren. Me gustaría que esta mesa redonda sirva no solo para mostrar el rechazo y el abandono de nuestra línea histórica Madrid-Cartagena, sino también para reivindicar el poder y la obligación que tenemos los ciudadanos en conseguir su mantenimiento y una auténtica red de cercanías. En nuestras manos está, si nosotros queremos. En cuanto al abandono de la línea, nos vamos a remitir al reiterado incumplimiento del PIBI, que es el Plan de Inversiones Estatal del Gobierno, del periodo 2012-2024, que es el que está en vigor, que viene de la época del gobierno del Partido Popular, siendo ministra de Transporte doña Ana Pastor, hasta el actual gobierno del Partido Socialista, siendo ahora ministra doña Raquel Sánchez. Nos vamos a centrar en los puntos que hablan de nuestra línea en el PITBI, en lo que nos interesa. En el anexo 2, en nueva inversión en la red convencional, menciona la duplicación y electrificación de la vía Chinchilla-Murcia-Cartagena. En nuevas inversiones en alta velocidad, línea alta velocidad Albacete-Murcia, incluyendo la variante de Camarilla. Bueno, pues para cumplir el PITBI y la modernización de la línea y su posible financiación europea, os voy a decir unas noticias y unos titulares para poneros en contexto del periódico La Verdad, por ejemplo. El 7 de enero aparece una noticia cuyo titular dice: el Pacto Verde de la Unión Europea garantiza la línea directa con Madrid para trenes de más de 200 kilómetros por hora. Las autoridades europeas ratifican la modernización de este trazado para que esté finalizado antes del año 2040. Esto es el fecha 7 de enero. El 30 de enero aparece otro titular que dice Josep Vicent Boira, que es el comisionado del Gobierno para el Corredor Mediterráneo. Dice: la línea Cartagena-Chinchilla pasa a la primera división de la Red Europea de Transporte. Bueno, pues uno, viendo estas noticias y estos titulares, piensa que esto hace posible la modernización de la línea. Vamos, que esto está chupado, que el Gobierno lo puede realizar con una financiación plurianual y con financiación europea. Porque el Gobierno sí puede iniciar inmediatamente, al menos, el estudio informativo de modernización de la línea, que conllevaría despejar la incógnita de su actual abandono. Obras son amores y no buenas razones. Pero, claro, nuestro gozo se queda en un pozo, porque el 10 de febrero aparece otro titular en el periódico que dice que Adif revela que no tiene planes para modernizar la línea directa con Madrid. Sostiene que este tramo no forma parte de la red básica, aunque la Unión Europea propone incorporarlo al sistema transeuropeo. El comisionado del Gobierno para el Corredor Mediterráneo, como hemos comentado anteriormente, Josep Boira, ha señalado al periódico que una vez que se apruebe la propuesta de ampliación de la red transeuropea de transporte por las instituciones europeas y estatales, comenzará el periodo para planificar y estudiar las mejoras en los tramos fecha límite 2040, como la línea Chinchilla-Murcia. Boira declaró que esta línea pasará a ser de primera división con el apoyo de la autoridad comunitaria, lo cual garantizará la financiación de las obras. Apunta que una vez que estén finalizados los corredores actuales, antes del año 2030, será cuando los esfuerzos económicos se centren en los otros tramos como el de Chinchilla. Es decir, se va dilatando la modernización de la línea o la muerte de la línea si no se moderniza. Tenemos una dejadez histórica con esta línea, histórica, como valga la redundancia, y como muestra, os voy a comentar el rechazo reciente a una enmienda presentada por Ciudadanos a los presupuestos generales del Estado, que la voy a leer, que ha sido rechazada. La enmienda dice: el Gobierno aprobará con carácter urgente que Renfe, perteneciente al Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, abra la línea ferroviaria Murcia-Albacete por Chinchilla, así como su electrificación para la modernización de las infraestructuras y dinamización económica y turística del municipio. Y la justificación me parece importante, porque se pide la enmienda. Dice: la suspensión de dicho servicio está ocasionando un grave perjuicio no solamente a los ciudadanos de Murcia, sino al mantenimiento, crecimiento y promoción económica y turística de la capital de la región.
No es de recibo que en pleno siglo XXI se suprima una línea ferroviaria fundamental para el desarrollo local y regional, sustituyendo una parte del tramo ferroviario mediante autobús con una justificación temporal que muchos nos tememos sea definitiva, para alimentar y forzar a los murcianos a que utilicen la nueva línea ferroviaria de alta velocidad, sí, esta que nos van a traer ahora el 19 de diciembre. Si tenemos en cuenta que la unión entre dos puntos es la línea recta y la electrificación de dicha línea de Murcia a Albacete reduciría y mejoraría de forma sustancial tanto el tiempo de trayecto como el precio del mismo, dando posibilidad a la totalidad de la ciudadanía poder desplazarse por este medio a un precio asequible con unos tiempos de trayecto razonables. Bueno, pues esta enmienda ha sido rechazada por el Gobierno. Esto a nivel nacional, lo que está pasando a nivel nacional. A nivel regional, me consta que la Consejería de Fomento he oído que ha tenido encuentro para defender la línea con la plataforma del tren de Jin, de defensa del tren de Jin. No sé más, sé que han tenido un encuentro, no sé a qué han conseguido en esas reuniones. Lo que sí os voy a comentar es una noticia que me sorprendió mucho, sacada de Europa Press de septiembre de 2021. Me sorprendió porque dice lo siguiente: la región pide apoyo a Europa para evitar los agravios ferroviarios. Me sorprendió la noticia y me puse a buscar a ver qué defensa está haciendo la región. Y dice lo siguiente: la consejera Valle Migueles y el presidente de la Conferencia de Regiones Periféricas, Cesc Logan, han mantenido una reunión en la que la portavoz murciana ha puesto de manifiesto la necesidad del apoyo de la Unión Europea para evitar que la región de Murcia se convierta en una isla ferroviaria. Estupendo, estupendísimo. La consejera dice que otra de nuestras prioridades es promover el desarrollo del transporte ferroviario por ser el de menor emisiones de CO2. La consejera trató también sobre los planes nacionales de recuperación, el Pacto Verde Europeo para las regiones y la cooperación interregional para impulsar la economía azul sostenible. Yo no he visto ninguna referencia de la consejera a la línea histórica Madrid-Cartagena, a su modernización a través del Pacto Verde, si es que se moderniza. No he encontrado nada. Me encantaría encontrar alguna noticia de apoyo a la línea histórica. Y ahora voy a hacer una simple reseña a nivel local, qué es lo que está pasando en esta línea histórica. Bueno, os voy a comentar un detalle. La estación de Alguaza ahora mismo está como albergue y cafetería de la Vía Verde de Murcia-Caravaca. Se desmanteló una línea, como ha comentado Domingo, o ha enseñado Domingo, y se blanquea con una vía verde. Eso es lo que está pasando en esta región. En Cieza, os voy a sacar una noticia del 7 de septiembre del periódico La Verdad, del 7 de septiembre de este año, que dice que el Pleno del Ayuntamiento de Cieza aprobó por unanimidad exigir a ADIF, a Renfe y al Congreso de los Diputados la inmediata restauración del servicio de trenes de la línea ferroviaria Cartagena-Chinchilla, interrumpida desde el pasado 1 de septiembre. Esto fue el 7 de septiembre en Cieza. Pero es que resulta que el día 30, en Cieza, resulta que sale otra noticia que dice que las obras de construcción de la vía verde, que se está desmontando la vía de Cieza a Calasparra, ya han comenzado, lo que conlleva el desmantelamiento de unos 11 kilómetros de la antigua vía férrea en el municipio de Cieza. Este hecho estrangula definitivamente la aspiración de los vecinos de Calasparra y de todo el noroeste de volver a conectarse por tren con Murcia y Madrid después de que en marzo de 2019 comenzara a funcionar la variante de Camarilla, dejando la estación calasparreña sin servicio de trenes. Los 11 kilómetros del antiguo trazado ferroviario se habilitarán ahora como una ruta paisajística, lo que estamos comentando anteriormente. Se están desmantelando líneas y se están blanqueando con vías verdes. En esta misma noticia me sorprendió mucho lo que dice la comunidad autónoma sobre esto. Dice la comunidad autónoma: esta nueva infraestructura permitirá conectar con la vía verde de Lechicharra el camino de la Vera Cruz de Caravaca y posteriormente con la Vía Verde del Noroeste, con lo que reforzará la red regional de caminos y vías verdes y servirá para promover la movilidad sostenible y el ecoturismo. Se nos está quedando una región llena de vías verdes, blanqueándolas, o sea, se nos está desmantelando las vías de tren, blanqueándolas con vías verdes. Esto es increíble. En Archena, bueno, en Archena me imagino que sabréis vosotros el rechazo tan grande que tendrá el ayuntamiento, ¿no? Vosotros lo sabréis, ¿no? Bueno, yo saco una noticia de la página web del ayuntamiento, que dice que el 31 de agosto el equipo de gobierno del ayuntamiento de Archena muestra su más rotundo rechazo ante el comunicado de Renfe, que anuncia que el 1 de septiembre el servicio de viajeros de la línea Albacete-Cartagena, a su paso por Archena, dejará de tener servicio. Con esto, yo creo que ya Archena ha mostrado el rechazo tan grande que tiene al abandono de la línea. En el Ayuntamiento de Murcia, pues esto lo he sacado de la página web del Partido Popular. El 24 de febrero,
El Pleno del Ayuntamiento de Murcia aprobó por unanimidad de todos los grupos una moción del Grupo del Partido Popular para que la línea ferroviaria que une Murcia con Madrid se electrifique y se modernice. La moción salió adelante con una adición de Podemos, aceptada por el Partido Popular, que el Gobierno de España habilite un servicio de media distancia entre Murcia y Albacete. Ah, por pedir, vamos a pedir trenes y vamos a pedir lo que haga falta, total, para el caso que nos están haciendo. Y dice, la propuesta de los populares busca que se cumpla con el plan de infraestructuras, con el PIPI que hemos comentado anteriormente, elaborado por el Gobierno de Mariano Rajoy para el periodo 2012-2024 y que recoge el desdoblamiento de la línea Cartagena-Murcia-Chinchilla para que pueda prestar servicio de alta velocidad. A mí me sorprende mucho que el Partido Popular saque esta moción en el Ayuntamiento de Murcia en el año 2022, cuando el PIPI es de la época de Mariano Rajoy, cuando gobernaba el Partido Popular, pida ahora que se cumpla el PIPI, que es de su época, se lo está pidiendo al Partido Socialista en el 2022, cuando está en el gobierno, que tampoco está cumpliendo con el PIPI que deberían de cumplir. Entonces, así están las cosas. Uno se lo pide al otro y el otro se lo pide al otro, y aquí desde 2012, la casa sin barrer. Y para ir terminando, me gustaría reseñar lo que está haciendo el Ayuntamiento de Hellín. El Ayuntamiento de Hellín nos está dando una lección de lucha y de dignidad a los ayuntamientos y a la región de Murcia. Son gente que tiene ideas brillantes, están moviéndose bien y son valientes, y no los tenemos que dejar solos. Os voy a comentar un par de noticias de cómo está trabajando el Ayuntamiento de Hellín, que me han gustado mucho. Mira, una noticia de agosto de 2019 que dice lo siguiente. Está sacada del puerto de la web del puerto de Cartagena. Dice, un estanque ha instalado la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Hellín en el puerto de Cartagena para promocionar los encantos de la localidad manchega y estrechar lazos en la ciudad portuaria. La edil de turismo de Hellín dice que el puerto de Cartagena sirve de entrada a turistas que pueden venir a conocernos. Me parece una idea brillante, una idea estupenda que se utilice el puerto de Cartagena como entrada de turistas, utilizando la línea histórica para promocionar el turismo, llega hasta Hellín, cosa que algún ayuntamiento de aquí, de nuestra línea histórica, no me consta que haya hecho nada, ni el Ayuntamiento de Murcia, ni el mismo Ayuntamiento de Cartagena, utilizando como puerto de entrada, ni Cieza, ni ninguno. Y podían hacer un consorcio, podían copiar, lo bueno se puede copiar, copiamos lo malo de los chinos, o los chinos copian lo malo, vamos a copiar lo bueno, ¿no? Es una idea que me encanta y que, bueno, ahí la dejo. Para terminar, me gustaría decir también lo que han hecho esta gente. Se ha movilizado el 26 de noviembre, hicieron una manifestación en Madrid. Os voy a leer el titular de la Tribuna de Albacete, que dice que Hellín hace sonar los tambores en Madrid para defender su tren. Ojalá hubiéramos sido más de un municipio los que hubiéramos estado con ellos y se hubiera promocionado la manifestación allí. Bueno, voy a terminar simplemente diciendo que nos están desmantelando la línea desde hace muchísimos años por dejadez institucional en todos los ámbitos, nacional, regional y local, como he hecho un pequeño resumen, y porque nosotros estamos durmiendo, no estamos haciendo ni peleando como deberíamos de pelear. Entre todos la mataron y ella sola se murió, como dice el refrán. Y me gustaría terminar diciendo, repitiendo lo que he dicho anteriormente, que el actual PIPI que está en vigor hace posible que el Gobierno pueda iniciar inmediatamente el estudio informativo de modernización de la línea que conllevaría despejar la incógnita de su actual abandono. Obras son amores y no buenas razones. En nuestras manos está si queremos conseguir que se mantenga. Muy buenas tardes y gracias a todos. A continuación tiene la palabra Antonio del Campo, que es del Gabinete Técnico de Comisiones Obreras del sector ferroviario. Él nos va a hacer un enfoque general también, y autonómico. Y europeo. Cuando quiera. Muy bien. Bueno, pues buenas tardes. Muchas gracias al Ateneo de Archena por la invitación. Y lo primero que quería explicar es por qué quedamos hablando con las buenas relaciones que tenemos con la gente de la plataforma de prosoterramiento, con Joaquín, con Domingo, con Pedro, el tema de mover en la Vega del Segura, ¿no?
¿no? Es que ya me han corregido con lo de la Vega Media, yo me quedé hace 20 años con lo de la organización del tema sindical y político en la comarca de la Vega Media, ¿no? Y me ha corregido una persona y me he quedado ya con lo de la comarca del Segura, ¿no? La comarca del Segura. Bien, ¿por qué le comentábamos la necesidad de empezar a mover dentro de los ayuntamientos o de los municipios por donde pasa la línea histórica, ¿no? Como diría Joaquín, de Cartagena a Albacete, que nunca mejor, pues la lección histórica que nos ha hecho Manolo de toda esta línea, ¿no? Y el tema fundamental era intentar implicar, estuvimos en Cieza hace 2 semanas y hoy estamos aquí, vamos a seguir haciéndolo por todos los pueblos que nos quieran oír, porque fijaros, estamos a unos días de que llegue el AVE a Murcia, ¿no? Y va a llegar a Murcia 22 años después de un nefasto acuerdo que hubo en el Palacio San Esteban, en donde 4 presidentes de comunidad autónoma, el de Madrid, el de Castilla-La Mancha, el de Murcia y el de Valencia, a saber, Ruiz Gallardón, Bono, Zaplana y Valcárcel, junto con Álvarez Cascos, llegaron al desafortunado acuerdo de que el AVE a Murcia llegara por Alicante. Y decía antes Manolo que en el siglo XIX tardaron 15 años en hacer la conexión, desde que decidieron hacer la línea entre Albacete y Cartagena, tardaron 15 años en inaugurarla. Bueno, pues nosotros vamos a tardar 22 años, o sea, 15 años en el siglo XIX y 22 años en el siglo XXI, para que veamos en cómo se proyecta, se planifican y se desarrollan las inversiones ferroviarias, ¿no? Y en aquel entonces hubo un debate fundamental, que es el que siempre coincidimos plenamente todos los ponentes que estamos aquí hoy, de que la conexión natural, gracias al Marqués de Corbera, aunque por intereses económicos, llegó el tren antes a Alicante que a Murcia, defendiera que la conexión entre Cartagena y su puerto con la capital del Estado, pues fuera por el sitio más corto, ¿no? Más cercano, vía Albacete, ¿no? Bueno, pues en ese desafortunado, por no llamarlo de otra manera, acuerdo del 8 de enero del 2001, decidieron que la conexión con Madrid se hiciera por Alicante. Y entonces dejaron a un segundo plano totalmente la conexión entre Cartagena y Albacete, definiéndolo fundamentalmente con 2 argumentos. Uno, que el ministro Álvarez Casco definió como el AVE para todos, aquí enseguida nos sumamos a él, igual que el agua para todos, pues AVE para todos. El señor Álvarez Casco definió en su plan que cada ciudadano del Estado español tenía que estar situado a 50 kilómetros de una estación de alta velocidad. Y con eso, pues fue comprando a todo el mundo de la necesidad que iba a haber con los fondos europeos para que todas las capitales de España tuvieran alta velocidad, como si fueran necesarias, como si fuesen rentables, ¿no? Pero bueno, con eso convencieron al gobierno regional y después con otra gran mentira, que les dijeron que el AVE a Murcia y a Alicante y a Valencia, y menos mal que no se les dio a los de Teruel, iba a llegar más o menos en los mismos años, porque iban a empezar las obras por el principio y al final. Algo así como si en una construcción de una vivienda se pudieran hacer todo lo que es la estructura de hormigón de la vivienda y el techo a la vez. O sea, empezamos a la vez la casa por el suelo y por el tejado, y así tardamos menos, ¿no? ¿Verdad que no se puede hacer en las casas? Pues en el ferrocarril tampoco. ¿Y qué es lo que ha pasado? Pues que el AVE llegó a Valencia en el 2010, que el AVE llegó a Alicante en el 2013 y que después, 9 años después, 22 años después de que ese desafortunado acuerdo va a llegar a Murcia.
¿Y con eso qué vamos a conseguir? Pues aparte de que tardemos 80 kilómetros más y media hora más para llegar a Madrid, desviar todas las circulaciones de viajeros por esa vía, ¿no? Y esa es la única explicación que tiene el que se hayan suprimido, más allá del corte por las obras del soterramiento de Murcia y tanto de la estación, con todas las reacterías de Murcia hasta Alcantarilla, que lógicamente impide que los trenes de Cartagena circulen hasta Albacete, se suprime, aparte de eso, que se hace después con el que se mantengan los trenes saliendo desde Archena, aunque por parte de la plataforma, tanto del soterramiento como la plataforma en defensa del ferrocarril, se defendió que se podía perfectamente hacer desde Alcantarilla, bien desde la estación de Trondremas o bien desde la propia estación de viajeros, perfectamente para que los trenes pudieran funcionar. Bueno, en aquel momento el Gobierno de la Nación no lo consideró y se gastó casi 600.000 euros en arreglar la estación de Archena para que los trenes salieran desde Archena y no se perdiera la conexión desde Cartagena vía Albacete, que hacía el viaje en autobús hasta Archena, y en Archena cogía el tren con un intercity hasta Albacete para luego coger el AVE. Bueno, esos trenes se han suprimido y ahora ya se han sustituido por autobuses. Y lógicamente no ha habido ningún tipo de oposición, ¿no? Porque pues es cierto, es decir, al final ni el ciudadano de Archena, ni al ciudadano de Cieza, ni al de Blanca Barán, ni al de Alguaza Molina, pues le sirve esa combinación. Que se quiere ir a Madrid en tren, de Archena o de Cieza, coge el coche, se va al Albacete, coge allí el AVE y se va a Madrid. No se va a ir por Arihuela a coger el AVE. Por lo tanto, esa supresión de los servicios de tren no ha generado ningún tipo de protesta más allá del Ayuntamiento de Llín, que ha sido el único que se ha dignado, lógicamente, también, lógicamente, por su propia relación y conexión con Albacete fundamentalmente, pero también con la propia región de Murcia, hacer una posición por lo menos ruidosa, no ya solo por los tambores, sino porque son los únicos que se están oyendo a esa de los diferentes municipios a esa posición. ¿Y por qué explico todo esto, no? Porque yo creo que lo importante es que los ciudadanos de Archena y de todos los municipios por donde circula el ferrocarril de la línea entre Cartagena y Albacete vean la importancia de defender esta línea. Si era prioritario hace 22 años que la conexión con Madrid fuese con esta línea, hoy lo sigue siendo. Y además lo sigue siendo en unos momentos históricos en donde se va a definir el futuro del ferrocarril para los próximos 25 y 30 años. Y es que ahora mismo está en proceso de modificación el reglamento que define la red transeuropea de transporte, en la cual se define la red básica ferroviaria. Y él depende de la aprobación que se haga en el año, que además se va a definir en el año 2023. Ahora ya actualmente hemos tenido fechas, y tenemos fechas al 10 de noviembre, el mes pasado, se acabó el plazo para presentar enmiendas a este reglamento. Y gracias al PIBI y al antiguo reglamento, el corredor Cartagena-Albacete está propuesto para seguir estando manteniendo, se mantenga, digamos, en la red básica. Eso es lo que nos ha llevado a estar expectantes y ponernos en contacto con los grupos parlamentarios europeos para conocer de primera mano si en este plazo del 10 de noviembre ha habido alguna intención, alguna propuesta de enmienda para modificar los corredores. Porque, bueno, no sé si sabéis, pero me imagino que sí, si eso pasa en cualquier institución democrática, ¿no?, y pasa en el Congreso de los Diputados y con los gobiernos de turno, pues en Europa pasa también. Y es que la influencia de los lobbies y, por lo tanto, de los diferentes países
a la hora de incluir en esta definición de la red es importantísimo, porque Europa tiene 80.000 kilómetros de vías. Y claro, decir, oye, pues si hay que repartir los fondos europeos para 80.000 kilómetros, lo tenemos difícil a ver qué es lo que nos llega a nosotros, ¿no? Pero con esta modificación del reglamento se va a disminuir y se va a situar como totalmente preferente y donde centrar todos los fondos en 18.000 kilómetros de Europa. Y el que se apruebe y se mantenga este corredor es importantísimo, porque eso significa que pueden estar sujetos para su actualización, su modernización de los fondos estructurales europeos y, por lo tanto, que este corredor esté sujeto no solo al desdoblamiento de la vía, sino a su electrificación y a convertir esta línea de una línea de ancho convencional, como nos contaba antes Domingo, a una línea de ancho estándar. Y dice, bueno, ¿y todo esto para qué nos beneficia a los de Archena? ¿Para que lleguen los de Murcia y los de Cartagena antes a Albacete y circule la mercancía? No. A los ciudadanos de Archena y a los ciudadanos de Cieza, como del conjunto de la comarca de la Vega del Segura, le interesa fundamentalmente que con ese desdoblamiento y esa electrificación se pueda convertir y cerrar esa red de cercanías y de trenes de media distancia que hablaba Domingo. Y, por lo tanto, con vías nuevas, electrificadas y, por tanto, con trenes nuevas de última generación, podamos cerrar esa red de cercanías volviendo a darle el mismo servicio que en el siglo XIX se le dio a pueblos como Archena o a pueblos como Cieza, ¿no? Y por eso es fundamental que empiece a sonar y sobre todo en estos meses hasta la definición total que tiene que aprobar tanto el Parlamento Europeo como el Consejo de Europa, donde están, lógicamente, todos los países de la Unión Europea, donde se defina. Y es fundamental porque dentro de esta red básica va a haber, digamos, tres calificaciones. La red básica, genérica, la importante, y después van a haber una red básica ampliada y, en tercer lugar, el resto. Y el que esté como prioritaria significa que el horizonte en tiempo y en plazo de años se sitúa en el 2030 o se sitúa en el 2040. Y el que esté en un sitio o esté en otro va a depender fundamentalmente del ruido que hagamos y del interés que tanto el Gobierno de la Región de Murcia como el Gobierno del Estado plantee dentro de Europa, para que este corredor esté definido y clasificado en una de estas escalas que va a situar. Si logramos que se sitúe en el horizonte del 2030, estamos hablando, situando, de un acuerdo 2001-2022, ¿no? Bueno, pues estaríamos situándonos que a vista de 8 años tendría que estar desarrollado este corredor. Esto significaría que tendría que hacerse el estudio de detalle, que tiene que contener lo que significa el dictamen de impacto ambiental, que se tiene que hacer el proyecto de obra, se tiene que definir en ese estudio, es exactamente el corredor, tiene que llevar el mismo trazado por la misma plataforma actual, o puede acercarse a algún municipio más o algún núcleo urbano más que en estos 2 siglos se han desarrollado y se han consolidado para que a la vez preste un servicio a la cercanía y a la media distancia. Bueno, pues todo eso se define en el estudio de detalle, se hace el dictamen de impacto ambiental, se hace el proyecto, se saca la licitación y se empieza la construcción, y para todo esto tenemos los fondos europeos para poder desarrollarlo, ¿no? Por eso para nosotros se convierte en un elemento esencial y fundamental. Es decir, que la gente de todas estas poblaciones, de este corredor, se dedique con toda su fuerza a reivindicar que este corredor se debe de mantener y se debe de estar, incluirse dentro de la definición de la red básica, ¿no? Y por eso es por lo que estamos haciendo este desarrollo de asambleas, de conferencias, de mesas redondas para intentarlo, ¿no? Esto además se ha incluido en el Pacto por las Infraestructuras de la Región de Murcia,
Y en todas las negociaciones que estamos teniendo con la Administración General del Estado, se le está planteando, ¿no? Si el, aparte de la fecha del día, y con esto termino, con la fecha del 10 de noviembre, que es una fecha reciente, este mismo lunes, el lunes 5 de diciembre, ya en el Consejo de Estado, donde están presentes los gobiernos de todos los Estados europeos, se va a hacer ya la primera lectura de la modificación del reglamento, que va a definir esta red transeuropea de transporte y la red básica ferroviaria, ¿no? Por lo tanto, estamos, como podéis entender, en fechas importantes, en fechas próximas, que van además a estar en la actualidad, porque sabemos que va a ser el año 2023, un año fundamentalmente electoral, elecciones municipales, elecciones autonómicas, elecciones generales, etcétera. Entonces, dentro de las reivindicaciones que tenemos que hacer los ciudadanos, tenemos que situar, como puede ser el elemento de los del transportes de cercanía y, los de media distancia, como un elemento fundamental para resolver si de verdad creemos que el cambio climático y todos los planes que salen de todas estas convenciones y congresos por el clima, que hay que descarbonizar en los transportes, etcétera, y que hay que empezar a abandonar los vehículos particulares para hacer los desplazamientos de cortas distancias, etcétera, pues que podamos realmente resolver una reivindicación histórica, como puede ser la que tenéis en este tipo de poblaciones, para conseguir unos servicios de calidad inmejorable en lo que puede y debe ser el transporte ferroviario. Y con esto me quedo. Muchas gracias. ¿Quieres decir algo? No, solo quería enseñar mientras hablaba para que vieran aproximadamente. Bueno, pues abrimos. Muchísimas gracias a los tres. Abrimos. ¿Hasta qué hora, Pepe? Un rato. Bueno, pues hasta las 11. Abrimos. Es que un rato de los de Ceutí, ya sabes. Abrimos un debate, un turno, por si queréis preguntar alguna cosica a la mesa o a alguno de los miembros de la mesa. Pásale, sí. Seguro que se te oye. Pon este que está. No, tiene que ser este. Pon este. Buenas tardes, muchísimas gracias por vuestra intervención. A mí me resulta realmente muy interesante. Yo lo que pasa es que con la intervención de Domingo en algún momento me perdí un poco, quizás porque has querido ser muy breve y las cosas se me han escapado, porque has hablado de la ZAL, de Cartagena, la de los Camachos, la de Murcia, y aquello no sabía, y bueno, y todo el tema de la pendiente. En algún momento yo he tenido la sensación que la propuesta o lo que se quería era que realmente el corredor mediterráneo parara en Valencia y de allí se fuera hacia Almería, y que esto quedaba como algo bastante residual. Por lo que ha salido en las noticias, aunque sabemos que muchas veces pues no reflejan totalmente la realidad de lo que está sucediendo, porque no sabemos lo que pasa dentro de los despachos. ¿Qué es lo que has querido decir exactamente con eso? En relación con lo de Cartagena. Hubo un problema bastante importante cuando se desarrolla el corredor mediterráneo. Comienza sobre todo con la crisis catalana.
También hay un problema de definición. ¿Por qué? Cuando se plantea la zona de actividades logísticas, en el memorial de la zona de actividades logísticas no se plantea jamás localizar una zona de actividades logísticas en Cartagena. Jamás. La zona de actividades logísticas primaria iba a estar situada a la salida de Murcia, ¿de acuerdo? Donde, por cierto, ya se encuentra casi completamente hecha. Y era la zona de actividades logísticas que ha pasado a llamarse MedFood o zona agroalimentaria. La idea era conectar esa zona agroalimentaria hacia el exterior desde Murcia capital, porque además cae en Murcia, porque todo tiene que caer en el término municipal de Murcia, no lo entiendo, eso es porque es tan grande o algo así, hacia el exterior. Pero no se había planteado la zona de actividades logísticas en Los Camachos. Esto tiene que ser resuelto ahora. Se plantean dos problemas. En primer lugar, la inversión por parte del corredor mediterráneo, que es una red de transporte europea, por eso lo que ha dicho Antonio es muy importante, porque solo si entramos dentro de ese core extendido de red transeuropea de transporte se tenía que realizar. Ciertamente los gobiernos del Partido Popular, durante los años de los conflictos con Cataluña, paralizaron los ritmos de inversión en el corredor mediterráneo. Era algo que se tenía que hacer, de hecho ahora tienen un problema, porque tienen que correr para terminarlo en tiempo. Y favorecieron la conexión directamente interior, ¿de acuerdo? Esto plantea un problema bastante importante para nosotros, porque nos dejaba sin esa conexión. Aún así, hubo una inversión muy fuerte en la variante de Camarillas, que hacía creer en aquel momento que esa, digamos, red se iba a mantener. Sin embargo, aprovechando las obras del soterramiento de la ciudad de Murcia, decidieron cerrar la línea completa porque quisieron acelerar el máximo posible la construcción del corredor mediterráneo para cumplir con los plazos previstos con Europa. Había un problema de espacio, según los ingenieros de caminos, pero había también un problema de carácter económico. En la región de Murcia no hemos tenido una planificación de infraestructuras. Es decir, el gobierno regional siempre ha ido por detrás de las demandas de los ciudadanos. De hecho, la inclusión en la red transeuropea del transporte la sacamos nosotros. Antonio, yo, Pedro. ¿Cómo? Leyendo mucho papel. Pedro es el mejor documentalista, Antonio conoce el ferrocarril y nosotros nos encargamos de venderle la noticia a la prensa. En Murcia se desconocía que Murcia había sido incluida en la red transeuropea del transporte. Lo desconocía el consejero de Fomento, lo desconocía el secretario general, lo desconocía el propio Partido Socialista, que en teoría debería estar de eso. Por eso nosotros estamos aquí, por eso nosotros estamos queriendo recorrer. Porque cuanto más gente lo conozcamos y lo podamos meter en la agenda política, podemos lograr cosas. Si algo nos demostró el soterramiento de la ciudad de Murcia, es que la capacidad de que los ciudadanos metamos asuntos en la agenda política conllevan que se solucionen. Y este es un problema. ¿Por qué? Porque la discusión en el Comité de las Regiones, donde contamos con un eurodiputado, con Marcos Ross, del Partido Socialista, pero también contamos con la presencia del consejero, también contamos con la presencia de la Consejería de Fomento, podría delimitar ese carácter de inversión. Pero el abandono de la vía, y una vía para la que no se ha planteado en ningún momento, como ha explicado Pedro Carrillo, un estudio informativo que es básico de acuerdo al PIB, delimita un grado de inversión completamente a cero. Si el juego es que solo si hay financiación europea esa red se construye, nuestro nivel de influencia no solo pasa por la región de Murcia, pasa por llegar a Europa. Y a Europa es complicado llegar. Nosotros lo hemos hecho y nos costó muchísimo trabajo ganar en el Comité de Peticiones. Y a pesar de ganar en el Comité de Peticiones, todavía tuvo que haber un cambio de gobierno para lograrlo. Pero meter esto en la agenda política y hacer consciente al consejero de Fomento, a nuestro eurodiputado, porque es de Murcia, aunque sea del PSOE, a la gente del resto de partidos políticos, convertirnos en un lobby que asegure que en esa red extendida esté esa construcción. ¿Lo tenía previsto el gobierno regional? No. El gobierno regional ha previsto ahora que va a hacer la zona de Los Camachos, y además Antonio sabe muy bien que esto nos ha generado un debate bastante en la Comisión de Vigilancia sobre la obra del ferrocarril, acerca de que estamos elaborando un estudio de la situación de la obra y nos ha costado un debate bastante intenso con el gobierno regional, como él sabe,
por esta misma situación, porque además vamos a meter dos zonas de actividades logísticas en menos de 70 kilómetros. Desde mi punto de vista, ya lo expresé hace un montón de años cuando me quejé de que Cartagena no estaba incluida en esa definición de posibilidades, lo cual era una solemne locura, plantea problemas bastante serios. Al margen de que esa articulación del MedFood no sé hasta qué grado va a resultar rentable por los problemas que plantean el tema de las pendientes. El tema de las pendientes. Las pendientes son superables, solo que el coste de la energía, todos lo sabemos, cuando cogemos un coche, lo encendemos y subimos una pendiente, el coste de energía es mayor. Las pendientes son siempre superables. El problema es que los costes, la relación de coste-beneficio, es inferior. Cuando es poco producto, la cosa empieza a subir. Y cuando los trenes no pueden ser muy largos, la cosa empieza a subir. Las pendientes, por el motivo que sea, lo desconozco, son mucho menores en la conexión que hace Cartagena, Murcia, Albacete. Incluso son menores por la antigua vía de Calasparra, ¿de acuerdo? La antigua vía que pasa por allí, que por la vía nueva de la variante de Camarillo. Todavía sí siguen siendo rentables. La cuestión es que para nosotros es clave tener una conexión con el interior. Y esto, el propio Josep Vicent Boira es consciente. Tanto es consciente que no me contesta los mensajes cuando le pregunto esto. Que cómo va a solventar este problema para la región de Murcia y si él tiene claro que en la red transeuropea de transporte tienen que meter la línea para que nosotros no solo tengamos una conexión norte-sur, sino este-oeste. Porque el problema que planteamos aquí es dos problemas, o más bien tres. Uno tiene que ver con el ferrocarril, otro tiene que ver con las personas y en tercer lugar tiene que ver con las mercancías. Nos movemos hacia un futuro que en teoría va a reducir por elevar los precios de los coches, que son impagables. De hecho, yo me he tenido que comprar un coche porque me han costado el tren y me compré un diésel porque pensé, Dios, me ha comprado un híbrido. Voy a ir a comprar. Cuando llegué y me acerqué a preguntar el precio de lo que valía en coche, porque me tuve que comprar uno de segunda mano, bueno, sí, pero segunda, tercera mano, el coche, dije, bueno, ya, si eso lo vuelvo yo otro día, mañana ha pasado, era imposible. Y yo soy profesor de instituto, ¿eh? O sea, que quiero decir que es un sueldo fijo y aplazo a la catedral, como diría alguien que conozco. Pero aún así, si es inabordable para una familia que tiene un sueldo fijo, por la inversión que representa, imaginemos lo que puede representar para otra gente. Estamos moviéndonos en mercados muy complicados. Y nos movemos también ya en mercados bastante complicados para comprar ese tipo de coches. Con lo cual, tenemos que tener un transporte público de calidad. Sí, además, perdóname. Sí, sí. Madrid la van a blindar a los coches en un periodo de tiempo muy breve. Ya, ya está blindado. No, no, pero más. O sea, lo van a cerrar. Cada vez que voy a Madrid no puedo entrar a visitar a la familia. No, te tienes que quedar fuera de la M30, pero ya quieren que incluso fuera de la M30 haya problemas. Entonces, para nosotros llegar a Madrid va a ser aún más problemático. Y tú lo que dices, en mi coche, pero si tienes familia, como en mi caso, familia numerosa, imagínate lo que es llegar allí. Pero si es que el tren, el precio es prohibitivo, es prohibitivo. Mira, por ejemplo, es muy fácil de explicar y Antonio lo sabe. Hablándolo con David, el decano de la universidad, en la sede del Comó, él al principio, cuando los autobuses mantenían los precios de los cercanías, los autobuses iban vacíos. En el momento que por la pandemia y con posterioridad a la inflación se rebajó el precio a cero, los autobuses van llenos de estudiantes universitarios. Es decir, y los trenes también. Bueno, son trenes en realidad porque sustituyen a esos autobuses, en realidad sustituyen a la antigua línea de ferrocarril que no existe. Pero nos está marcando una cosa. Y el problema es que ahí tenemos un problema de precios. Es decir, cuando los precios son asequibles, los ferrocarriles se llenan. Entonces, si el problema es de la demanda, evidentemente
cada vez mayor número de demandas y un montón de ingresos. Entonces, lo que tenemos que luchar es que esos precios se mantengan. Yo empecé subiendo al tren, al mismo tren, por 80 euros el billete de cercanía, y cuando yo lo dejé, costaba 135,50. Bueno, se va a escuchar, se escucha. En menos de 8 años. Aquí lo que tenemos es que Sena, bueno, yo lo recuerdo por mi padre, porque bueno, yo no puedo decir que sea de aquí porque no soy de aquí. ¿De acuerdo? Yo nací en Murcia, he vivido toda la vida en Murcia, y yo subí aquí cuando me traía a mi abuelo. Con mi padre he venido mucho menos, y entonces no soy de aquí, pero sí mi padre me contaba que él bajaba el tren. O sea, él bajaba de a Murcia el tren. O sea, había una circulación de personas que iban en tren a Murcia. Algo que se ha perdido, porque cuando yo tuve que subir aquí a Vicente Medina a dar clases, yo estuve dando clases aquí una semana en Vicente Medina, una sustitución, regreso de Italia y por circunstancias personales, el investigador, y decido cambiar y me vengo aquí a Vicente Medina. Me dan la primera plaza de sustitución y luego ya me pasan al Palmar y ahí permanezco todo el año antes de sacarme la plaza definitiva y ya ir a mi destino definitivo, que fue el Lorca durante los últimos 15 años. Pues cuando yo llego aquí, yo no tenía carnet de conducir. Yo el carnet de conducir me lo saqué con 30 y tantos años. Pobre Antonio, tenía que sufrir mi poca destreza durante mientras llegábamos, porque lo he traído yo. Aquí no había manera de llegar a 8 y cuarto. Imposible. Es imposible. Imposible. O sea, yo aquí me traía a mi padre en coche al profe y me dejaba aquí en la puerta del instituto porque todavía no habían cambiado el centro nuevo. Y cuando bajaba, yo tenía que bajar y cogerlo aquí en la calle, el autobús de vuelta, casi a las 4 de la tarde, durante una semana entera. O sea, era impresionante. Yo que venía con una mentalidad europea, yo venía de trabajar en Florencia, en un instituto europeo de Florencia, venía con una mentalidad muy europea, me había marchado de aquí con 18 o 19 años, no tenía carnet de coche porque a mí nunca me había hecho falta, porque claro, en el momento que vive en una gran ciudad, a ti no te hace falta. Para nada. Ni el carnet tampoco. Volver a la región de Murcia implicó dos cosas. Primero, sacarme el carnet. Después seleccioné Lorca porque tenía tren. Y me lo quitaron y me tuve que comprar un coche. Es decir, frente a un modelo europeo de evolución del transporte público que conlleva la eliminación del coche, en los últimos 14 años en Murcia hemos perdido transporte público, hemos perdido ferrocarril, hemos perdido todo. Ya no es solo la transformación de las líneas verdes, es que nosotros estamos involucionando constantemente. La lucha por el ferrocarril es una lucha por el futuro. Es una lucha por la conexión del futuro. Por eso nosotros queremos que esa conexión del futuro se realice dentro de la red transeuropea del transporte. Aquí ya no cabe la discusión antigua entre si tiene que ser ancho de vía ibérico o ancho de vía estándar. Esa es una discusión que ya está pasada. Es una discusión que ya tenemos que hacerlo todo en ancho de vía estándar. En la región de Murcia no nos cabe ya esa discusión. Lo digo porque en alguna otra conferencia alguien me ha dicho, no, pero es que no podemos luchar por AVE a toda costa. No, no, es que ya no cabe esa discusión, es que Europa no nos va a financiar otra cosa. Y entonces tiene que ser ese tipo de vía. Y ese tipo de vía tiene que llevar servicios de cercanía y servicios de media distancia. Para que nos hagamos una idea, antes he puesto una imagen mientras Antonio hablaba porque quería que Domingo, aclara el ancho estándar, ¿cuál es? 1.645 milímetros. ¿El estándar? 1.400. Sí. Para que nos hagamos una idea, esto viene de la concejala de Gin, de la que hablaba antes Pedro, son unos datos que me pasó ella, y nos marca el número de viajes entre ciudades a través de una empresa que se llama Guido Dynamics, que lo hace a través de conexiones móviles, ¿de acuerdo? Como podéis ver, los viajes de Albacete hasta, en total suman 3.000, hasta Cieza 121, pero de Murcia a Cieza suman 4.740 viajes. Son bastante importantes los datos, porque estos datos, que son datos brutales, nos marcan un total de 37.000 viajes. Si aquí dispusiéramos de una conexión de ferrocarril, sería una maravilla. Si en el estudio, además, de detalle del que nos hablaba Antonio, pudiéramos desarrollar que esa conexión estuviera bien hecha,
y viéramos si la estación puede estar en el mismo sitio o si para esa estación hay que localizar algún tipo de lanzadera o si se puede cambiar la localización de la estación y ponerla más cerca de Archena o ver cómo articular esa estación, estaríamos hablando de que todos esos viajes podrían ser reales. Además, con el impacto que tendría para el turismo del balneario y para la propia ciudad de Archena. O sea, son cuestiones que tenemos que valorar, porque son temas que además no hablan solo de la conexión de Archena con Murcia. Manolo lo ha expresado muy bien. Desde el principio, la conexión en 24 horas entre Madrid con Murcia, la concejala de Ayllín lo que está intentando es conectar y abrir toda la red. Si llega gente a Ayllín, directamente se puede bajar al balneario. Tenemos una capacidad impresionante. Sí, perdón, porque yo me lío a hablar y... Sí, bueno, yo quería preguntar sobre las pendientes. Espérate. Sobre el tema de las pendientes. Es que me extraña mucho lo de las pendientes. Espera. Si a la del mar, Murcia está a 100 metros sobre el nivel del mar, Cartagena está a nivel del mar y todo esto, y con las tecnologías que hay actualmente, que se esté hablando de pendientes me parece algo extraño. ¿No? Ya los romanos en su época llevaban los viaductos 70 kilómetros con una pendiente uniforme y eran los romanos y que no tenían ningún medio, tenían los medios que tenían. Yo eso de las pendientes no he llegado a entender el problema de las pendientes. Si alguien me lo puede explicar, pues estaría muy agradecido porque es que no llego a entender lo de las pendientes. Es que parece que estamos subiendo monte y bajando montañas o algo así con el tren. Antes de que Domingo técnicamente plantee lo de las pendientes, los milímetros que puede haber, solamente un dato, ¿no? Que cualquier nivel del mar está a cero y la meseta está en torno a 600 metros, ¿no? Por lo tanto, diferencia de esos 600 metros en el ferrocarril permiten los niveles máximos y mínimos en donde las inclinaciones tienen que llevar, ¿no? Está definido en torno a 0,15, 0,25 milímetros por cada kilómetro, creo que es. Entonces, ese es un elemento que es un elemento técnico, ¿no? Pero eso, es decir, hoy se resuelve todo, ¿no? Hoy lo que no puede llevar un convoy de vagones con miles de toneladas, lo puede llevar una locomotora, lo pueden llevar dos locomotoras. Es decir, la tracción se puede hacer perfectamente. Es decir, lo que sí que es verdad es que tenemos un problema técnico por la orografía de nuestro país, ¿no? Entonces, pero es un problema técnico que se tiene que salvar. Y en el ferrocarril no es como en las carreteras, ¿no? Hay por ejemplo, ahora mismo tenemos un debate importante que es la propia salida de Alcantarilla, ¿no? Alcantarilla, se creían los de Alcantarilla que cuando se hablaba ahí, nos van a soterrar Alcantarilla, ¿no? Lo que le han hecho un semisoterramiento, que es un cajón, que ha hecho en medio de una avenida un cajón que empieza a medio metro y termina en 4 metros de altura, que aunque lo pinten de verde, va a ser un cajón de hormigón, por lo tanto un barrio que de ser de primera categoría va a pasar a ser un barrio denigrado, porque nadie va a querer seguir viviendo con algo que lo que se encuentra cuando salga a la calle es encontrar un muro de hormigón. Hay que resolver de verdad el problema de Alcantarilla que cruza por la calle Mayor el tren que va a Madrid, ¿no? que pasa por aquí, ¿no? Y la posible salida es la salida, una vez pasada Sangonera la Seca, más o menos en paralelo a lo que va a ser la circunvalación, ¿no?, norte-oeste, que va desde Archena hasta la carretera de Cartagena, ¿no? Y ahí, teóricamente, por la zona esta de La Vega, no hay grandes problemas porque no hay grandes diferencias de terrenos, pero en la zona del noroeste, lo que pasa por Campos del Río y Albudeite, la carretera, si habéis pasado por allí, es haciendo permanente badenes, ¿no? Eso en el ferrocarril es viaducto, 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 porque el ferrocarril no puede ir, el tren no puede ir haciendo como las carreteras, ¿no?
Entonces, eso lógicamente encarece muchísimo lo que es la inversión, la obra en torno al ferrocarril, ¿no? Luego Domingo, que plantee técnicamente lo de eso, que él lo tiene más trabajado, ¿no? Yo solamente aprovechando el tema, por si luego no hay más palabras. Cuando yo quería plantear la diferencia del tema de los años y el tema del AVE, Europa, quiero comentar que Europa nos ha resuelto el problema de la discusión del AVE. Siempre había una discusión en torno a AVE sí, AVE no, ¿no? Si el AVE es necesario, si el AVE no es necesario, si el AVE es rentable o no es rentable. El AVE no es rentable. El AVE es el tren para los ricos que pagamos los pobres. Es decir, el AVE lo utilizan al año en España 30 millones de usuarios. Las cercanías, 600 millones. Si los fondos europeos, si el dinero de las inversiones lo destinamos a la alta velocidad y no lo destinamos a lo que utilizan los ciudadanos, estamos pagando con nuestros impuestos el beneficio de los ricos que utilizan el AVE para sus desplazamientos, aparte de las empresas, las organizaciones sociales, políticas, etcétera, que son las organizaciones las que pagan. Porque nosotros, ¿cuántas veces nos vamos a Madrid? ¿Una vez al año? ¿Dos veces al año para ir a ver alguna obra de teatro? ¿Para ver algún amigo? ¿Para ver Madrid? Porque merece la pena, ¿no? ¿Tres veces? ¿Cuántas veces podemos irnos desplazando desde Archena a Murcia? ¿50 veces al año? ¿35? ¿No? ¿100 si trabajas? ¿200 si trabajas en Murcia? ¿O si de Murcia trabajas en Archena y te tienes que desplazar, ¿no? Entonces, por esto, ¿cuál es el tema? Que Europa nos ha resuelto el problema. Y ha llegado Europa y ha dicho, se acabó la discusión de la alta velocidad. Ya no va a haber más líneas puras de alta velocidad. Se queda con el Madrid-Barcelona, Girona, se queda con el Madrid-Sevilla y el Madrid-Valencia. Todo lo demás se van a convertir en líneas de tráfico mixto. Es decir, líneas por las mismas vías van a circular trenes de grandes distancias, trenes de cercanías, trenes de media distancia y trenes de mercancías. Es decir, los cuatro tipos de trenes tienen que estar. Y España tiene un problema. Domingo lo planteaba por el problema de los anchos de vía. Tres tipos de ancho, ¿no? Bueno, pues tenemos un problema mayor con la potencia. Tenemos cuatro tipos de potencia en España. La diésel, la que no está electrífica. 1800 voltios, la red electrificada de que se llama ancho métrico, la antigua FEBE, que os habrá que os sonará. 3.000 voltios las líneas convencionales y 25.000 voltios las líneas de alta velocidad. Bueno, pues esto hay que resolverlo ya de una vez. No hace mucho con el delegado del gobierno dice, oye, ¿por qué queréis que la línea con Albacete sea de ancho estándar y 25.000 voltios? Y le dije, delegado, te voy a dar una pequeña lección ferroviaria sin que te la tenga que cobrar, ¿no? Y le expliqué esto de los tres tipos de ancho y los cuatro tipos de potencia. Algún día, y es ya el momento, donde se tiene que definir, aunque sea para los próximos 25 años o los próximos 30 años, qué tipo de ancho y qué tipo de potencia se tiene que tener. Y esa no hay otra que no sea el ancho estándar y los 25.000 voltios. Aunque tengamos 25 años en que desaparezcan el resto de anchos de vía y el resto de potencia, eso se tiene que unificar, ¿no? Y por ahí es por donde tienen que ir los tiros, ¿no? Permitidme que me haya extendido en ese tema y le dejo a sí, Domingo que conteste. Sigo sin entender. Lo del AVE lo he entendido perfectamente. Ya, perfectamente. Es que eso o te lo explica él, yo sabemos que él y yo claro tenemos desde, este desde el primer día un tema. Él que es profesor pero de geografía y de historia y de estas cosas, ha profundizado mucho en lo de los... En los perfiles, pero... Pero lo de las pendientes no llego a entenderlo. La pendiente ya está trazada desde Cartagena a Madrid. Tenemos la vía y se han gastado un montón de dinero en lo de Camarillas, que ya se venía
Lo de Camarillas veníamos reclamándolo en más de 20 años en esta comunidad autónoma. La variante de Camarillas. Por fin se hace la esa de Camarillas y las pendientes son las mismas. Son exactamente las mismas. No sé por qué tiene que encarecer eso de las pendientes. Alguien, es que no llegó a entender qué pasa con las pendientes. Las pendientes de subida a la meseta aquí son bastante menores, ¿de acuerdo? Las podemos ver en 13. Vale, va a ir rápido. Las pendientes de subida desde Lorca, no sé si habéis cogido alguna vez la autovía, cuando bajáis desde Lorca gastáis menos litros de gasolina que cuando subís de Lorca a Murcia. Eso es así. La pendiente, por lo tanto, está en un 20. El problema que se plantea en las pendientes con la subida a Alicante es que tuvieron que hacer una pendiente, no sé si habéis visto alguna vez las imágenes de la subida del AVE por los tubos. No. ¿No? Bueno, pues la subida del AVE por los tubos marca una pendiente, no se pusieron de acuerdo. El trasvase Tajo Segura, ellos planteaban pasarlo por debajo, no les dejaron y por lo tanto tienen que pasarlo por encima. Con lo cual tiene una pendiente bastante alta, que es de un 25, la podéis ver aquí, y que sube casi hasta un 27. Esta secuencia de pendientes tiene unos costes de energía. Estos costes de energía se trasladan directamente, hay un estudio en Vía Libre que lo desarrolla, la revista de los ferroviarios desarrolla un estudio sobre los costes de energía. ¿Qué es lo que plantean? Que cuando los empresarios se plantean cómo vamos a invertir, sucede igual que cuando decidimos que mi familia vamos a ir los cuatro en el coche, porque si intentamos pagar el tren nos sale más caro que coger el coche y ver dónde lo dejamos en Madrid, porque si pagas el parking no puedes entrar dentro. ¿Qué es lo que pasa? Pues exactamente lo mismo, los empresarios miden en costes. Si resulta más barato llevarlo en un camión, no lo van a montar en un tren. Y esos costes dependen de dos cosas. En el caso de costes de pasajeros, depende de la frecuencia del tren, ¿de acuerdo? Y del tiempo transcurrido. Nosotros solemos decidir cuándo cogemos un transporte público por la frecuencia a la que pasa. Por eso vamos a seguir yendo a Albacete, porque no nos van a poner tantas frecuencias como las que pasan en Albacete. Y por lo tanto la gente seguirá yendo a Albacete y no cogerá, van a ser 7 al final, ¿no, Antonio? ¿Cuál? ¿5? 5 al final solo. De momento 5. La gente seguirá yendo a Albacete porque tiene más posibilidad. En el caso de las mercancías, normalmente viene determinado por el tiempo de traslado y también por los costes. ¿Qué es lo que sucede? Que cuanto mayor es la pendiente, mayor coste. Eso está clarísimo. Entonces, lo que ha pasado en Alicante es que nosotros mismos nos pegamos un tiro en un pie. Al diseñar las pendientes de Alicante, de la entrada en Alicante por Orihuela, por los tubos del trasvase... Ya, pero es que está hecho. Ya, ahora sí, no van a hacer otro trazado. Entonces, la cuestión técnica estaba bien resuelta aquí. Por eso nosotros queremos esta. Entonces, ¿qué problema tienen? Que esto se ha convertido en un nudo. Es uno de los nudos que tiene el corredor mediterráneo. ¿Qué es lo que propusieron entonces por parte de algunos empresarios? Pues lo que propusieron es solventar ese nudo de la manera más fácil posible. Cogiendo otra ruta. Esto ahora no me cambia de diapositiva. Cogiendo otra ruta, la ruta por el interior. Pero claro, a nosotros nos interesa que esa ruta de 16, que además sigue la antigua red básica de ferroviaria del ancho ibérico, a nosotros nos conviene. Si nosotros conectamos directamente con el hub de Albacete, porque Albacete se ha transformado en, no en el Nueva York de la Mancha, como suelen decir ellos, en uno de los centros de distribución más importantes que tenemos. De hecho, el intercambiador está allí. Con lo cual se va a convertir, nos guste a nosotros o no nos guste, en una zona de conexión tanto con Valencia como con Murcia. Y a nosotros nos interesa conectarnos con Albacete. Por eso es la clave de todo esto, porque si no lo hacemos, el puerto de Cartagena va a depender del puerto de Alicante. Lo lleva dependiendo desde el siglo XVII, eso no tenemos ninguna duda, porque además viene una historia... Pero si dependemos todavía más, vamos a depender de todo el traslado, y si nosotros vamos a depender de ese corredor y ese corredor no va a resultar del todo rentable que podría resultarnos, porque nosotros llegar hasta Albacete y distribuir hasta allí, es cierto que se hace más largo, pero nos conviene. Tenemos que terminar. Bueno, muchísimas gracias a nuestros tres invitados. El tema, como veis, sigue dando para mucho. Y en cualquier caso,
no lo vamos a dejar resuelto aquí, pero han suscitado un importante número de cuestiones que yo creo que a todos nos va a venir de maravilla. Muchísimas gracias, ¿eh? Y hasta la próxima.